Hola y bienvenidos a un nuevo unboxing. Hoy veremos tres modelos en 1.64 que hacen que sus pinturas sean más que coches, una verdadera obra de arte. Así que si os parece bien, pasamos a verlos. Voy a empezar por este modelo de GMC llamado Supervan. No se esforzaron mucho en el nombre, ¿vale? Y bueno, como siempre, vamos a ver su padding primero, Hot Wheels, que es la marca. La app para saber si lo tenemos. Un diseño 3D del coche, la edad, el sello ese que le ponen ahora a todos, el nombre del modelo, Supervan, el nombre de la colección, HW Art Cars, traducido literalmente sería coches de arte Hot Wheels o algo así, número de coche de la colección, número de coche de la colección, el icono de la colección. Por detrás no veo ninguna clase de licencia, pero estoy casi seguro que esta furgoneta es de GMC, así que debería tener al menos la de General Motors. Y bueno, vamos a pasar a abrirlo. A ver si por una vez en la vida lo abro bien. Hombre, sí, ha habido suerte. Bueno, como veis, está muy chulo el diseño. Es pues recordando a las cartas de póker. De hecho, aquí en los laterales tendría la carta del rey y en el techo tendría el as de corazones. Lo que no entiendo es por qué le han puesto aquí rombos, ¿vale? Lo suyo habría sido ponerle corazones también. Por aquí también lo tiene. Y bueno, ahí vemos el logo de la marca en pequeñito. Por detrás no tiene ninguna calca, ¿vale? Y por delante tampoco. Los cristales, curiosamente, son de color rojo. Supongo que para seguir la estética de corazones. Y las llantas también se las han pintado en rojo metálico. Bueno, por debajo tenemos sus dos contrachapados, los bajos hechos, el nombre del modelo y toda esa serie de cosas. Bueno, la verdad es que es muy bonita. Me llama mucho la atención. La pintura, claro, que es el motivo por el que está aquí. Y bueno, vamos a pasar a comprobar la suspensión, que la tiene, muy dura, pero la tiene. Amortiguación que también tiene. Y para el amasijo de hierro que es, corre bastante bien esto. Pesa un montonazo. Han usado mucho metal. Bueno, pues eso tenemos de esta GMC Supervan. Vamos ahora con este Primod Fury del 57. En realidad este es de la colección Flames, ¿vale? Pero como la pintura me ha gustado tanto, pues creo que lo suyo era meterlo aquí. Vamos a pasar a ver el packaging. Hot Wheels, que es la marca, un diseño 3D del coche, la para saber si lo tenemos, número de coche de la colección, número de coche de la colección, el icono de la colección, la edad, el sello, el nombre del modelo, 57 Primod Fury. El nombre de la colección, HW Flames, traducido literalmente sería Llamas Hot Wheels o algo así, o Hot Wheels Llamas. Por detrás tenemos obviamente la licencia de Chrysler y también nos viene una licencia de Goodyear, porque me imagino que en algún sitio tendrá la publicidad de Goodyear, sí, efectivamente aquí en el morro. Bueno, vamos a pasar a abrirlo, a ver si lo puedo abrir en la mitad de bien que el de antes. Bueno, qué bien voy. Vale, y aquí lo tenéis. Es un coche muy largo y bastante pesado, ¿vale? Hoy tenía que haber puesto coches con mucho metal. Bueno, el modelo está muy chulo y la pintura es espectacular. Le quedan genial las llamas así en naranja. También le han puesto 57 por ser el año del coche. Y aquí podemos ver Goodyear y Plymouth. Y aquí en pequeñito pues pone Hot Wheels. Es precioso, la verdad, está muy bien hecho. Y tiene algo muy de los años 50. Estos alerones se hicieron porque como la carrera espacial estaba en su auge, todas las cosas tenían que recordar al espacio en aquella época. Y claro, Chrysler no iba a ser menos. El morro me gusta mucho cómo está hecho. Y la parte trasera también.
Por debajo tiene un bonito color plateado y tenemos sus dos contrachapados, la marca, el nombre del modelo, el número de serie, todo ese tipo de cosas. Bueno, vamos a pasar a comprobarle la suspensión, que no la tiene. Amortiguación sí tiene. Y corre bastante bien. Hasta el punto de que la daba ese. Y bueno, esto es lo que tenemos de este Plymouth Fury del 57. Y como sabéis, me gusta dejar lo mejor para el final. Así que hoy le tocaba al Roger Torger, que creo que es un modelo de Dodge que adaptó Hot Wheels o algo así. No estoy muy seguro de si existe o no. Creo que sí, al menos la versión de Dodge. Lo que pasa es que igual los de Hot Wheels modificaron algo y por eso tiene el nombre diferente. Bueno, vamos a pasar a ver el packaging. Track Stars, Hot Wheels, que es la marca, la app para saber si lo tenemos. Esto de Track Stars traducido literalmente sería estrellas de la pista. Ahí tenemos el diseño 3D del coche. Número de coche es la colección, icono de la colección que es HWA Cars, el nombre del modelo, Roger Dodger, la edad y el sello. Por detrás no hay ninguna licencia, lo cual pues me hace pensar que lo de Dodge no estoy seguro de si está bien o no está bien. El modelo base es un Dodge, pero no sé por qué le han puesto Roger Dodger. Bueno, ya lo investigaré. De momento vamos a pasar a abrirlo. Bueno, he abierto los tres bien. Hay que hacer una cruz donde no se borre. Vale, aquí lo tenéis. En un precioso azul oscuro, casi negro. Y dorado. La pintura es muy chula. Está muy currada. Y tiene una cantidad enorme de detalles. En pequeñísimo. Bueno, la verdad es que es una pasada. Por encima, también. Ahí vemos una R que sobresale. El maletero es el único sitio sin pintar. Y bueno, nunca había visto unas ruedas grises. Es la primera vez que me encuentro una así. Por debajo está en un precioso color dorado. Y bueno, nos pone la marca, el número de serie, todo ese tipo de cosas. Y sus dos contrachapados. Y vemos que sobresalen aquí los tubos de escape y que sobresale del motor el sobrealimentador. La verdad es que está chulísimo. Los interiores, que se pueden ver desde fuera, están hechos en plata y los cristales están como en amarillo. Es muy curioso. Nunca había visto esta combinación de colores en un coche. En fin, está genial. Y bueno, por algo ha sido el último de los más que coches arte. Bueno, ahí lo tenéis. La verdad es que es una miniatura preciosa. Vamos a pasar a comprobarle la suspensión, que la tiene. Amortiguación, que también tiene. Y de los que os he enseñado, como era de esperar, es el que mejor corre, porque entre otras cosas es el más ligero. Y esto tenemos de este Roger Dodger. Y hasta aquí el vídeo de hoy, donde hemos tenido un poco de todo, pero sobre todo hemos tenido arte en la pintura de las chapas de estos preciosos cochecitos. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos.